Hola amigos, soy Noy Valente, con un nuevo capítulo en un episodio. Y amigos míos, estamos hablando de lo que es Looney Tunes, un bendito mundo de locos como yo. Y a ver, como ya lo habrán leído en el título, pues bueno, vamos a seguir avanzando la campaña. Pero antes de todo esto, quiero que el clan, bueno, sé que la mayoría de los del clan ven los videos, así que a ver, gente, amigos míos, para las guerras del clan, que como ven está la preparación, ustedes pónganse en donde tengan a su mejor equipo, ¿ok? A ver, que por cierto, debo de desbloquear, ¿quieres permitir que cualquier miembro de la alianza use estructura? Pues sí, a ver, eso me lo voy a aventar ahorita, ¿eh? Sí. Bueno, pero a ver, esto, lo que les digo es, deben de, buscar el lugar donde sean sus equipos más fuertes y ponerse aquí. Y no olviden poner si son uno o dos equipos. Como ven, yo aquí tengo dos equipos. Puse a los genios, dos cibernéticos, creo que son dos cibernéticos, otro genio y Piolín, que como ven son 200,000 y 42,000. Pues bueno, a ver, aún no estamos siendo fuertes. El barco, déjenselo para los más fuertes y también los que están cerca del barco. Bueno, nada más eso les quería decir. Y ahora sí, vamos a avanzar, porque a ver, veo que algunos del clan como que aún no han estado en guerras, los que se acaban de unir, y otros ya están oxidados como yo para las guerras, pero yo recuerdo más o menos todos los consejos que me dio Wicho. Así que bueno, a ver, ahora sin más que decir, vamos a avanzar la campaña, que es la ciudad. Vamos a avanzar el acto 4 de la ciudad. ¿Por qué? Porque ya me vienen bien empezar a obtener mejores recompensas de semáforos y todo eso, ya que quiero empezarme a enfocar en los tuneos de mis equipos. Pero bueno, sin más que decir, vamos al combate 1. 40,000 de poder, puedo usar a un genio y ya de ahí podemos usar, pues bueno, a los de la ciudad. 63,000 de poder, ya chequé yo y según estadísticamente, el último combate vamos a tener más poder que los del último combate. Así que bueno, a ver, el dilema, creo que este es el tanque. Entonces bueno, no hay problema, vámonos primero contra este, lo estaríamos eliminando. Que a ver, lo que me falta y quiero cambiar es entonces, bueno, vámonos contra este, con el que sea. Quiero cambiar a mi Marvin. Le quiero poner los guantes de box. Si no me equivoco, son los guantes de box. Bueno, el chiste es que uno de los artilugios que equipas cuando derrotas a alguien puede volver a pegar, ¿saben? Entonces, bueno, quiero equiparle ese porque le equipé las flechas explosivas. Y a ver, son buenas, pero para mi Marvin eran un asco, ya que yo antes lo tenía con los guantes de box y me servía muchísimo más, ¿saben? Pero bueno, miren, la primera batalla la tenemos y así quiero avanzar porque vean, aquí ya me van a dar semaforitos. Pues bueno, también las recompensas de primera vez me van a servir por fichitas de Leopoldo. Puedo ver si puedo subir de estrellas a algún personaje. No va a estar mal. Pero bueno, aquí obviamente se van a empezar a dificultar un poquito las cosas, pero no va a ser la gran cosa. Marvin, a ver, lo más importante es que, a ver, ataquen a ese tipo. Creo que es... ¿ese quién es? Es el triturador, algo así se llama. Pero bueno, el triturador este, el que viene de traje, que ataquen a ese y obviamente yo atacar pues con Marvin, ya que, a ver, es mi personaje más poderoso de todos en el juego y de mis genios. Pues bueno, eso me va a servir muchísimo. Como ven aquí con Marvin, gracias a Marvin, pues estoy avanzando relativamente rápido. Vean ahí las recompensas de primera vez. Todo eso va a estar muy bien y me va a servir mucho, porque creo que sí hay algunos personajes que tengo de la ciudad que son fuertes. Entonces para sus tuneos ocupo cosas que se ganan pues en la ciudad. Yo creo que me voy a ir primero por Leopoldo. Ahí lo estaríamos derrotando. Ese creo que son ataques aleatorios, que a ver, me vendría bien tal vez subir más a Silvestre. Lo tengo muy débil. A Piolín también. O sea, esos creo que sí, el tuneo son con cosas de la ciudad. Entonces, bueno, a ver, como ven, siempre voy a ocupar cosas de la ciudad. Pues bueno, vámonos con esto. O sea, necesito que sea rápido. A ver, aquí con Marvin voy a mandar a dormir a este tipo y ya solo queda el correcaminos. Este no sé cuál sea, creo que es el Hermes, no lo sé. No, Hermes es de los divinos. Este no sé, como cartero podría ser. Aquí no se esmeran mucho con los nombres. Entonces sí podría ser como cartero. También me vienen bien las pocioncitas de experiencia. Como ven aquí, vean, estas recompensas son las buenas. Los semáforos dorados o los superiores, a ver que se llaman superiores. Y la dinamita superior. Pues bueno, vean, combate 4 creo que no vamos nada mal. Podría ahorita tunear un poquito más a mi Piolín, me voy a arriesgar, ya que Piolín también lo uso mucho en la guerra de alianzas. Porque, a ver, me equivoco mucho, es lo mismo, pero acá tiene el nombre de alianzas en vez de clanes. Pero a ver, que por cierto amigos, les quería presumir que, bueno, mi mami me compró un reloj. Y aparte está muy chido el reloj, porque a ver,
Bueno, yo no soy mucho de tecnología, ¿saben? Relojes solo había usado esos como los clásicos, ¿no? Los que traen los viejitos, que son de manecillas. Ese tipo de cosas los había usado. Pero ahora que tengo un reloj como digital, como más acá, me sorprendió mucho que, bueno, se pueden responder llamadas, puedes cambiar la música. O sea, tú puedes estar hablando por tu teléfono con alguien más. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me sorprendió? A ver, me sorprendieron muchas cosas de este reloj, pero me encantó algo. Que le puedes cambiar como el fondo de la pantalla. Yo le puse como uno de unos dinosaurios. Y yo estoy súper extasiado con este reloj. Lo único que, bueno, se le acaba como la pila y lo puedes volver a cargar. Otra cosa que me encantó es que, bueno, puedes ver como los mensajes que te llegan. O sea, lo enlazas con tu celular. Y, pues, bueno, obviamente creo que todos tenemos WhatsApp, Instagram. Y, bueno, ahí te llegan los mensajes. O sea, los puedes ver desde tu reloj. Te sale quién te mandó y qué te mandó. Entonces está chido. Pero, si no lo tienes enlazado como a tu celular, no lo tienes conectado. Si alguien quiere entrar a tu reloj, necesita poner un pin. Entonces, bueno, yo ya puse el pin. No les voy a decir el pin porque, a ver, alguien podría ver esto. Me roba mi reloj y ya sabe la contraseña de mi reloj. Y va a ver todo, ¿no? Va a ver el pornito del Farty. No se crean. Después me van a querer funar. Pero bueno, eso se me hizo muy chido. ¿Qué otra cosa? A ver, también les comento que con mi familia viajé a como pueblitos mágicos. No sé si conozcan uno que se llama Zacatlán y Chinahuapan. Que, bueno, ahí me traje varios recuerditos. Mi familia me está diciendo que parecía señora. O sea, que todo lo que veía lo quería comprar como recuerdo. Y es que sí, o sea, yo digo, ¿para qué vas a un lugar si no te vas a traer un recuerdito, ¿saben? Me traje un llavero. Bueno, les puedo decir lo que me compré. Creo que fueron unos refrescos que, según, son artesanales, hechos en Zacatlán, con su cajita, una cajita muy bonita de madera, todo eso. Bueno, luego me compré, bueno, venían creo que 6 refrescos, me costó 150 más o menos, 150 pesos, no crean que de otro tipo de moneda. Ya vamos en el combate 7, vamos a avanzar esto rápido en lo que les cuento. Luego me compré un llavero que decía Chinahuapan. Me compré, mamá le compró, tenemos una perrita, creo que ya les he hablado mucho de Poki, y en la comunidad, en las publicaciones que he hecho, luego he puesto fotos de Poki. Esa es la perrita Poki. Mamá le compró una chamarra, algo como, sí, como un chaleco muy calentito que creo que estaba como en 200 pesos, algo chido. O sea, hasta eso no estaban muy caras las cosas. Yo pensé que iban a estar muy caras, ya que es un pueblito mágico y había mucha gente como de turista, había gringos, había de todo, ¿saben? Ah, bueno, a ver, aquí entramos en un dilema. ¿Quién sigue? Sí, a ver, aquí entramos en un dilema. Me van a derrotar. Me van a derrotar. A ver, aquí creo que me confié de más. Me confié de más. Pero bueno, miren, vamos a pasarlo y es lo que importa. No importa tanto las estrellas. Ya después, fuera de cámara, pues estaré recomponiéndose de las estrellas, pasándolas mejor. Ahora lo que nos importa es acabar el acto. Acabar el acto. Pero bueno, a ver, creo que ya vi que voy a ir primero por el zorrito. Y si nos enfrentamos contra el vampiro este, pues contra el vampiro. Pero bueno, vean, seguimos avanzando bien. Ahora, ¿qué más me compré? Me compré un bien en Navidad y vi que ese pueblo es como famoso, o sea, como conocido por lo que venden, ¿no? O sea, venden esferas muy baratas, venden así como todo tipo de cosas para Navidad y es barato. Entonces, bueno, a ver, es conocido por eso. Vámonos a ir contra ese, ya que es el que sigue en el ataque. ¿Quién sigue de ellos? Sigue Piolín. Marvin, encárgate de él. Pues bueno, a ver, ¿qué más, mi gente? ¿Qué más, mi gente? Silla, golpe fuerte. Vámonos con Silvestre. Yo creo que sí me voy a ir con Silvestre. Ahora, a ver, cambiando de tema, lo que veo que me está faltando es alguien que me regenere la vida, ¿saben? Es alguien que me regenere la vida. Pero bueno, a ver, ¿qué más me compré? Ah, bueno, le estaba diciendo eso, que son muy baratas las esferas para Navidad. Y mucha gente iba con muchas cajas de esferas, cilindros. Eran como cilindros transparentes de esferas. Y bueno, a ver, creo que no, hasta solo me compré muchas cosas ahora que lo pienso. Bueno, igual recuerdo dulces de, creo que se llaman como jamoncillos, algo así, que vienen con una imagen que dice como recuerdo de Zacatlán, ¿no? Ahora, a ver, pero dicho todo esto, gente, quería ver, a ver, mejor tal vez podría, les puedo subir el nivel. Pues bueno, a ver, puedes subir un nivel y en el tuneo vamos a ver si lo podemos tunear un poquito más. Pues bueno, a ver, el tuneo de Piolín ya llega a púrpura. Vamos a llevarlo al tuneo 20, al que siga, al color que sigue vamos a llevarlo. Y a ver, eso me va a ayudar un poquito más. Pues bueno, ahí está. Podría subir igual un poquito a Silvestre. Dejen, veo si tengo las posibilidades. Porque a ver, si ando súper pobre, pues no se va a poder. Pues no, miren, en tuneo ya no puedo. Le podría poner algún artilugio. Eso lo estaré viendo. Pero a ver, 59 mil de poder ellos.
pero tienen buenas estrellas. Y ahora, ¿qué más le estaba diciendo? Pues bueno, solo estaba contando. Y ya, ustedes como ven, nada más les quería contar, pues para acá, entretener el videíki, ¿no? Creo que sí, ahorita que yo recuerde, la verdad, gente, no recuerdo haber comprado otra cosa. Pero estaba muy lindo, la verdad, fue una linda experiencia. Y pues nada, si pueden visitar esos lugares, visítenlos. Vámonos, es que a ver, necesito derrotar sí o sí a Piolín, ya que va a tener ese ataque. Que a ver, que todos nos van a, ahora es que todos nos van a poder atacar. Me pueden derrotar a mi sicario. Este es el sicario, ¿no? Algo se llama sicario. Pues bueno, vean, ahora todos se van a ir. Ah, no, pues miren, no todos contra el sicario. Vámonos contra, ah, bueno, a ver, solo puedo atacar a la abuelita. Pues voy a mandar a dormir a la abuelita. Luego que todos ataquen. Que todos ataquen. A ver, Marvin también debería atacar. Sí, creo que debía haber usado ese ataque antes, el de Piolín, para que Marvin atacara. Pero bueno, a ver, el Ubier no existe y ya lo estamos pasando, les digo. Ya las estrellas las estaré completando, pues, fuera de cámara. Ahorita, amigos, nos vamos con Bian. O sea, ahí platicándoles todo eso se me fue rápido. A ver, vamos a recapitular. Puedo conseguir los azulitos semáforos. Fichas de Piolín me van a venir bien, de Silvestre también. Los semaforitos estos púrpuras o bueno, ¿cómo se llaman aquí? El semáforo magnífico. Y ya por último, no sé si acá pueda conseguir los dorados o sea hasta el siguiente acto. Pero bueno, a ver, 59.000 de poder. Nos vamos contra 59.000 de poder y creo que es el mismo poder que acabamos de enfrentar. Pero a ver, vamos a acabar un acto más. Y eso me viene súper bien, gente. Y les digo, ya fuera de cámara estaré haciéndolo a 3 estrellas para poder incursionar. Pero me viene súper excelente. Porque, pues ya voy a poder recolectar, por ejemplo, aquí las fichas de Piolín. Ya lo puedo, puedo invertir más y más rápido llevarlo a 7.7. Ya que Piolín es un gran personaje por esta habilidad. Por esa pequeña habilidad que hace que sus amigos ataquen. Eso lo vuelve excelente. Yo diría que otra cosa no, Eso podría ser lo mejor de Piolín y sí, creo que todos vamos a estar de acuerdo. Pero bueno, a ver, aquí vamos a hacernos invisibles. Que ataquen al sicario. Yo creo que, bueno, a ver, solo puedo atacar a Héctor. Pues bueno, vamos a dormir a Héctor. Y ya nos vamos contra la abuelita, que la va a atacar Marvin. Y ahí está, pues miren, el último capítulo sí lo estamos pasando con 3 estrellitas. Ricky. Y bueno, a ver, tenemos de Penélope modelo, Illudium también tenemos. Que yo recuerdo que antes decía Illudium. Pero bueno, miren, ya después ahí va el último capítulo, que es el capítulo 5. Aquí nos van a dar, pues mejores recompensas, creo. Debería, ¿no? Que bueno, no veo muchas fichas. Ah, bueno, sí son bastantes fichas, sí son unas cuantas. También debería, aquí están las de Piolín. Pues bueno, a ver, pero ya estamos acabando este actito, ¿no? Este acto, amigos, ya estamos acabando este acto, que es el acto 4 de la ciudad. Creo que va a estar bastante bien, ¿no? El acto 4 de la ciudad, ya lo tenemos aquí. Bueno, a ver, estas son como las misiones diarias. Pero bueno, a ver, también acaba el acto quién sabe qué. Esos son de Lucas Hood. Y creo que ya, ¿no? A ver, creo que ya lo tenemos. Ahí está, amigos, que lo tenemos. Ahora, a ver, no vi si completé en 3 estrellas lo de Piolín. Para intentar, pues bueno, de una vez ir por fichas de Piolín. Vean, hay muchos donde puedo ir por fichas de Piolín. Me estuve haciendo algo tonto por lo que estoy viendo. Pues bueno, aquí sí lo completamos con 3 estrellas lo de Piolín. Y vean, son 32 fichas. O sea, si gasto aquí un poquito y un poquito, creo que rápido voy a poder llevar a Piolín, pues a las 7 estrellas. Y muy pronto a las 7.7. Pero ahí está, amigos, les recomiendo eso. Si no han avanzado en campaña, avancen lo más que puedan en campaña para eso. Para estar incursionando, avanzando sus personajes. Y esos personajes les pueden servir si llega a un evento o en la guerra. En todo les pueden servir, así que bueno, ahí ustedes échenle lápiz. Ya hemos completado lo del bosque. Espero pronto lo de la ciudad, el desierto también lo tengo que avanzar. Hay cosas que tengo que avanzar, pero bueno, yo creo que en unos 2 mesecitos estaremos completando muchas campañas. Pero bueno, a ver, ya solo para acabar, un saludito a Drika y dice: los personajes que pido no los tengo tan fuertes, ¿qué puedo hacer? Volví de comer, ¿qué chinches me perdí? Desbloquea la torre central. Sí, no sé. Ah, ok. Drix, pues bueno, a ver, Drix creo que también se volvió bastante fuerte. Esto lo estaré checando. Bueno, no tanto para el barco, pero sí para la torre central. Así que bueno, a ver, voy a desbloquear todo eso. Fuera de cámara les digo, para que se puedan poner en la, en los, en, para defender en la guerra de clanes. Y pues nada, a ver, ya avanzamos eso, creo que está bastante bien. Avanzamos ahí, y para cerrar con Brochito de Oro, después si activamos a un personaje nuevo, ya saben que acá tenemos a muchos, bueno, teníamos a muchos personajes por activar, ahorita vamos poquito a poquito, ¿no? Nos quedan unos cuantos. Al Caperunejo Rojo, pues bueno, a ver, se va a 3 estrellitas, le podemos ascender una estrella cósmica y le vamos a pintar 2 estrellas. Se va a ir a 3.2 el Caperunejo Rojo. Y pues nada, a ver, ya ahí es un personaje más, ¿saben?
Creo que eso aumenta nuestras estadísticas. Llevamos un total de 187 personajes desbloqueados. Y bueno, lo demás no ha cambiado. Pero bueno, amigos, yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben que es fácil, le pueden dejarle un comentario, suscribirse. Y pues nada, amigos, sin más que decir, muchas gracias por ver el video completo. Les recomiendo que avancen sus campañas. Nos vemos en la próxima. Adiós.